Miguelina, ¿qué te pasó? Explícame. Yo salí de trabajar, yo trabajo en Tenares, en la Bomba Los Romeros, y saliendo de trabajar, cuando venía la Yagüiza, por el puentecito, venían dos en un motor. ¿Cómo eran? Uno es blanquito y el otro es más alto, más morenito, más flaquito. Y me sacan la pistola y me sobaron. ¿Qué te dijeron ahí? No, me dijeron que tú no te vas a parar ahí entonces, como por tirarme. Entonces yo me paré y se lo di. ¿Qué tipo de motor es? Un Fermi 105. ¿Cómo, a qué hora sucedió eso? A la misma 10:20 por ahí. ¿Luego que te atracaron, qué hicieron ellos? No, ellos cogieron para acá y me dejaron ahí botar. Y yo seguí más para adelante, que era una bomba de gas. Y ahí el muchacho me dio un minuto y yo pude llamar a mi familia. ¿Específicamente en qué zona fue eso ahí? Más para adelante de la Yagüiza. Oh Dios, ¿te amenazaron ellos? Sí, me dijeron, no te vas a parar ahí entonces, me suban la pistola. Ay, mi madre. ¿Y entonces qué pedirle a las autoridades ante esta que situación? Que me ayuden, porque ella es una mujer trabajadora y sola. Dime una cosa, ese momento que tú viviste ahí, ¿cómo puede narrar lo que sentiste? ¿Qué decir? Impotencia, demasiada. Lo que me dio fue para gritar. Oh Dios. ¿Cómo andaban ellos? Ellos andaban en un CG sin cola y no cargaban abrigo ni nada. ¿De dónde tú eres aquí? De ahí, de Vita y Valle. ¿Qué tú trabajas? Yo soy camarera. ¿Tu nombre es? Miguelina Lugo. ¿Cuántos años tiene Miguelina? 31. ¿El tipo de motor tuyo cuál es? Un Fenix 105 rojo. ¿El valor? ¿Qué cuesta? Como 90 mil pesos ahora mismo.